Bien, nos encontramos aquí siguiendo con los festejos de el acontecimiento del campeonato de Singlar en reserva y en primera con dos, a ver, ya podemos dejar de decir incorporaciones, porque son prácticamente uno más de la casa. Tenemos nada más y nada menos que frente a nosotros, frente a las cámaras, a los hermanos Edgardo y Raúl Speroni. Uno que hace de la suya, que salva los goles, a convertirle a Singlar en el arco. Y el otro que por ahí, en lo que fue este último torneo, no le tocó jugar mucho, pero que cuando entró dejó bien estampado su sello. Ante todo, felicitaciones y buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos? Hola, buenas noches y bueno, gracias por estar presente y bueno, disfrutando un poco de esta hermosa noche acá en Ascensión. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, Edgardo, ¿qué nos pueden contar de lo que ha sido este 2019, estando ustedes en Singlar? Como yo por ahí decía, gente que viene de otro pueblo, pero que ya prácticamente esta gente, esta hinchada de Singlar los adoptó como un hijo pródigo. Sí, sí, es como vos decís, la verdad que ya es el segundo año consecutivo que nos toca estar. Tuvimos dos grandes años, creo que este 2019 mejoramos aún porque logramos una final. Dos finales, una la perdimos, otra la ganamos. Y como vos decís, ya desde el año pasado nos hicieron sentir parte y es como vos decís, no somos refuerzo. Somos dos personas más que venimos a colaborar en este hermoso club y bueno, tratando siempre de dar lo mejor y brindarle un poco de todo lo que nos dan ellos. Bueno, Raúl, el primer torneo, el primer semestre se escapó por poquito. En el segundo quizás no te tocó estar o no fue de lo mejor en lo personal para vos. Pero después, como yo siempre te dije, el técnico confió en ustedes, confiaba en vos y cuando entraste en la final pusiste tu sello. Sí, bueno, creo que todo esto no es casualidad. Creo que se trabajó muy bien durante todo el año. Campeón a mitad de año en reserva, subcampeón en primera. Y bueno, y consagrarlo a fin de año campeón en las dos categorías. Te vuelvo a repetir, no es casualidad. Se trabajó muy bien durante todo el año y bueno, por ahí haciendo un poco hincapié en lo que decís vos, me mandé alguna que otra cagadita durante el año. Bueno, tengo una personalidad fuerte, no me gusta cuando me faltan el respeto o hacen cosas que para mí no están dentro del fair play, las considero mala leche por parte de los demás, pero bueno, cumplí mi fecha de suspensión como correspondía, volví como tenía que volver. Sabía que mis compañeros me estaban esperando, sé lo que represento para cada uno de mis compañeros. No tanto en lo individual, en lo que puedo generar yo, sino en el apoyo que le doy, en las indicaciones que le doy. Creo que soy más un segundo técnico dentro de la cancha. Bueno, creo que fue importante, creo que me lo merecía, porque los meses que me tocó estar afuera me entrené muy bien. Y bueno, te vuelvo a repetir, esto no es casualidad. Muchachos, el año pasado cuando por ahí llegaron, no voy a decir un poco desconocido, pero fueron uno de los precursores en esta época que se vive, venían como refuerzo de una liga como la de Rojas, llegaron en silencio y rápidamente se pusieron a Singlar al hombro y dieron lo mejor de ustedes. Sí, sí, por ahí también lo que representa a Singlar y venía de ser campeón también nos ayudó a nosotros en lo personal para colaborar, dar nuestro grano de arena y bueno, como vos decís, por ahí terminar resaltando un poco porque en dos años conseguimos dos campeonatos y bueno, uno que no se nos dio en la final, pero bueno, es como vos decís, gracias a todo el club y a esta gente, la verdad. Raúl, vos pensabas que viniendo de Roja en estos últimos dos años te ibas a encontrar con este presente. No, la verdad que no. Por ahí sí teníamos muy claro algunas ideas, las cuales nosotros somos muy, las tenemos muy inculcadas, son nuestros valores. El buen grupo es algo que nosotros ya desde el primer día que vinimos sabíamos que había que formar un muy buen grupo. Ya lo había, pero bueno, había que terminar de impulsarlo. Creo que caímos muy bien en este grupo, los chicos nos quieren mucho, armamos un muy buen grupo y cuando vos tenés 11, 16 o 18 amigos dentro de una cancha es muy difícil que se te escapen los resultados
Creo que en estos dos años los resultados están más que claros. Y cuando vos das prioridad al todos en vez de al yo, los resultados están a la vista. En este grupo le ha tocado jugar a muchísimo. Me ha tocado jugar a mí, me ha reemplazado Julián, el Messi. Han jugado chicos que han terminado saliendo campeones en la reserva. Nunca hubo un yo acá. Acá siempre fuimos todos. Siempre los chicos estuvieron bien predispuestos, bien entrenados, que eso es algo a valorar por parte del cuerpo técnico, la preparación física. Y bueno, te vuelvo a repetir, acá están los resultados, no es casualidad todo esto. El día que te coronaste campeón te preguntaba si seguía, me dijiste que por ahí tenías que ver un poco tu empresa personal en Rojas, que existía la posibilidad y por ahí el deseo de volver, si se quiere, no sé si es la palabra justa, de buscar revancha en el fútbol del exterior, pero que en Sinclair estaba muy bien. Hoy, pasado prácticamente un mes, ¿qué opinás? No, todavía no. Justamente esta semana estuve tomando unos mates con mi hermano, comentándole un poco de mis proyectos, de mis ideas. El hecho de volver a Europa no es a jugar, simplemente tengo muchos amigos y he tenido muchos técnicos a lo largo de mi carrera que siguen siendo técnicos, con los cuales estoy en contacto y con los cuales muchos yo sé que me puedo sumar a su cuerpo técnico allá, ¿no? Tanto como ayudante de campo, como videoanalista. Ya he tenido alguna que otra propuesta, la he dejado pasar, porque sé lo que es estar lejos, uno valora siempre la familia, pero bueno, para el 2020 no lo descarto, he tenido ya varias oportunidades y te vuelvo a decir lo mismo que te dije aquella vez, no sé todavía, te digo la verdad, hasta los primeros días de enero, mitad de enero, no voy a saber, ya me han llamado de varios lugares. Se ríe tu hermano acá, Sí, porque debe tener miedo, pierde el remisero, si yo no vengo más, no va a tener quien le maneje. Bueno muchacho, la última, para seguir con los festejos, en estas fiestas ha pasado Navidad, se avecina Año Nuevo, algunas palabras, ¿qué se le puede dejar solamente a la familia de ustedes, que también los acompaña, es uno de los pilares, y a esta gran familia como es Inglar? No, solamente palabras de agradecimiento. La verdad que el cariño que nos demuestra la gente de Inglar y bueno, y el acompañamiento que tenemos domingo a domingo de toda nuestra familia es algo que nos fortalece a nosotros y bueno, nos da mucha fuerza para seguir en este hermoso camino que estamos transitando en Inglar. Y bueno, los resultados también ayudan. Los chicos, el cuerpo técnico, toda la comisión, toda la hinchada, la verdad que nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Así que solamente es palabra de agradecimiento para todos ellos. Y vos, Raúl, en esta fiesta digo que se avecina con un nuevo campeonato en Sinclair. Si tenés palabra de agradecimiento, no solamente para esta gente, sino por alguien en especial. No, para toda nuestra familia, para todos nuestros amigos que siempre nos acompañan los domingos, para cada uno de estas personas que siempre están. Y bueno, nada, más que palabras de agradecimiento hacia el grupo, hacia el cuerpo técnico, que siempre nos han recibido de una excelente manera. Obviamente que nosotros hemos hecho nuestra parte, por algo nos han recibido así. Y bueno, que en este 2020 va a ser difícil, pero vamos por otro campeonato más. Espero que los chicos no se relajen y mantengan ese espíritu de ir por más. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.